lo que es su botita, a marcar lo que son las rodillas, lo que son diferentes técnicas de ojos y ponerle lo que es su cabello. Vamos a comenzar por lo que son las facciones. Aquí abajo en el video les voy a dejar un link de cómo hacer ojitos de fieltro. Ya ustedes deciden qué ojitos van a ponerle a la muñeca. Si es con fieltro, si son tejidos. Ahorita vamos a hacer algunos tejidos para que ustedes vean qué técnica y pues qué ojito les gusta más para su muñeca. Ya sea este. O bien, ojito plastificado. Estos ojitos plastificados nos van a... Estos van pegados. Estos se cosen y los otros de fieltro pues también se pegan. Estos son como los de la muñeca original. Si se fijan, quedan muy lindos. En caso de que ustedes no puedan conseguir lo que son los ojitos plastificados, pueden hacer esto. Imprimir del tamaño que quieran sus ojitos para la muñeca. En internet hay de diferentes figuras, diferentes formas. Y ya teniendo lo que son sus ojitos, van a tomar cualquier barniz de uñas transparente. De esto es transparente y los van a barnizar lo que es el ojito. Lo barnizan, lo recortan y ya después lo pegan. ¿Para qué es el barniz? Para que si la muñeca la lavan o la, pues sí, que la laven o la mojen con lo que sea, el ojo no se vaya a romper, a despegar. Entonces, para eso es el barniz, para hacerle lo que es como el ojito plastificado. Que quede una capa de plastiquito y a la hora de que laven la muñeca, no se rompa el ojo. Para pegar lo que son los ojitos, vamos a ocupar silicón líquido o silicón caliente. Yo voy a utilizar estos ojitos que son los plásticos. Ahorita les voy a mostrar cómo hacer lo que son los ojos tejidos en caso de que no consigan el ojo plástico. Ya les dije, pueden sacar una hoja impresa de ojos y con su barniz lo sellan para que queden sus ojitos. O bien, si quieren hacer pues el ojito tejido. Les voy a mostrar ahorita cómo hacer el ojito tejido con estambre grueso. Pero para ese tamaño yo utilizo lo que es ya sea arco iris, que es el perlé del número 8. O omega también del número 8. Ya sea de los colores que ustedes quieran para que queden los ojitos así pequeños. Vamos a pegar entonces lo que son los ojitos, estos plastificados que yo voy a utilizar. Y ahorita les voy a mostrar cómo hacer los otros, los de tejido, en caso de que quieran tejerlos. O bien pueden bordárselos o de fieltro, como les dije. Vamos a contar de nuestra vuelta de donde cerramos la cabeza. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre la vuelta 12, 13, 14 y 15, ahí vamos a colocar lo que son los ojos. Y vamos a checar que nos quede bien centrados, con 3 puntos de separación, 3 o 4 puntos, depende también el tamaño de ojos que ustedes consigan, si consiguen de este plastificado. Este lo encuentran regularmente en las papelerías, es como si fuera calcomanía,
un sticker. Vamos a con tres puntos de separación. Aquí están. Aquí es donde voy a pegar yo lo que son los ojitos. Pueden poner silicón caliente o bien con silicón frío. A mí me gusta utilizar más el silicón caliente porque pega más rápido y es más difícil que se despegue. Y con el silicón en frío tarda un poquito más en pegar. Tarda un poquito más en pegar. Vamos a pegar la orilla que me faltó de acá. Despacio para que no se vaya a salir lo que es el silicón, y poniendo poco del ojito para que no se note que está pegado con el silicón. Aquí ya pegué uno, ahorita pego el otro y seguimos con lo demás. Aquí ya coloqué los ojos, dejé cuatro puntos de separación entre ojo y ojo. Ya que tengan lo que son sus ojitos puestos, vamos a tomar una brocha. De preferencia, hay unas que vienen así como abaniquito, que están así como más aplastaditas. Esa sería mejor, porque vamos a hacerla así como aplastadita. A tomar rubor y vamos a hacer esto, para que quede lo que es la chapita, pero que quede alargada, como alargadita, como dándole su facción hacia arriba, que no quede aplastada. Igual del otro lado, tomamos, se fijan, nada más que esta como es gordita, después me hace los chapetitos redonditos. La estoy aplastando y así le van dando pasaditas para marcar lo que es sus chapitas. Así van quedando. Ahora, ya ahorita que terminemos lo que son sus chapitas, yo creo que ya con eso. Para hacer los ojos, entonces yo se los voy a tejer con un estambre grande, grueso, y un gancho del 4.5, pero ustedes van a utilizar lo que es Omega o Iris del número 8 y un gancho del número 8, que es este 8 de acero. Es un ganchito muy pequeñito. Con este van a tejerlos para que les queden de este tamaño, porque ahorita van a ver la diferencia si tejen con hilo grueso, haciendo las mismas puntadas, queda un tamaño muy grande. Es lo que les digo, depende del estambre que usen para tejer, ya queda muy grande o muy pequeño. Entonces comenzamos con el ojito. Vamos a hacer en un aro deslizado 6 puntos, 7 puntos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos ese aro, apretamos bien y cerramos. Esta es la primera parte del ojo. Esta parte del ojo es esto. Vamos a cortar hebra y
sigue lo que está aquí en verde. Ustedes lo pueden hacer en color que a ustedes les guste. Verde, azul, café. Si lo quieren hacer todo en negro, lo pueden hacer. Vamos a insertar el otro color. Anudamos bien para que no se vaya a zafar. Y hacemos dos cadenas. Esta vuelta la vamos a trabajar con medias varetas o medios puntos altos. Vamos a hacer así un aumento en cada punto. Así todo hasta terminar nuestra vuelta de medias varetas o medios puntos altos y un aumento en cada punto. Aquí ya terminé mi vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado donde hicimos un aumento de medias varetas o medios puntos. Cortamos hebra porque vamos a meter otro color. Aquí este ya llevamos lo que es la parte central del ojo. Llevamos lo que es la parte verde, que es esta. Vamos con la parte blanca. En la parte blanca vamos a insertar el estambre. Y hacemos un punto bajo en el primer punto, que sería este. Y vamos a continuar tejiendo otros puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer un aumento de media vareta o medio punto alto. 1, aquí está el primer aumento, ahora el segundo. Esto es para darle una forma ovalada al ojo. Y tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en estos dos puntos que nos quedan, tejemos dos aumentos de media vareta o medio punto alto. Aquí está el primero. Aquí está el segundo. Y cerramos con punto deslizado. Cortamos porque sigue lo que es la parte de la pestaña. Aquí ya vamos formando lo que es el ojito. Ahora sigue de nuevo en color negro. Para continuar en el color negro, vamos a buscar donde hicimos los aumentos de las dos partes, o bien pueden doblar lo que es el ojo y vamos a marcar a la mitad. Ahí es donde vamos a empezar a tejer. Vamos a insertar la lana. Y haremos punto bajo hasta llegar al punto central del otro lado. Este es un ojo sencillo. Si le quieren hacer lo que viene aquí en este, que son las pestañas, la parte de la pestañita. Ahorita llegamos acá y les digo lo que se va a hacer. Antes de llegar, nos quedan dos puntos. Ahí vamos a hacer un punto deslizado. 1, 2 y 3. Esto es en caso de que quieran hacerle lo que son las pestañitas.
esto. Si no quieren hacerle lo que es estas pestañitas, nada más cierren con dos puntos más, puntos bajos, y estaría listo, terminado lo que es el ojo, para que quede lo que es así, nada más la orilla, sin lo que es las pestañitas. Para las pestañitas, entonces hacemos tres cadenas, hacemos un punto bajo, un punto deslizado, y nos brincamos al siguiente punto. Punto deslizado, dos cadenas, un punto bajo, y en este mismo hacemos un punto deslizado. Y así quedaría listo lo que es el ojo con pestañitas. Si no lo quieren con pestañitas, nada más hacemos dos puntos bajos más y estaría listo. Ahora, para hacerle lo que son los reflejos de luz, hay varias formas, pero siempre tienen que tratar de que queden del mismo lado. Si se fijan, está, por decir, aquí una manchita de pintura que le puse blanca, un puntito, para darle más luz al ojo. Pusimos una aquí y otra de este lado. Y en el del lado contrario, izquierdo y derecho, los dos ojitos tienen la manchita o la marquita igual, del mismo lado. Porque si ustedes le ponen una mancha al revés, un ejemplo, voltearlo así, les queda como si estuvieran los ojos mal. Les quedan así como si estuvieran pegados juntos. Entonces traten de si pusieron las manchitas así, ponerlas igual del otro lado. O como en este, de la pestaña. Si se fijan, aquí están las pestañas. De este lado están las pestañas. La mancha está de este lado, la gota de luz del ojo. Y en este está del otro lado, para que no queden juntas las marquitas de la pintura. Entonces, pues, vamos a continuar. Si ustedes le van a poner lo que son los ojitos bordados, le ponen igual, a la misma distancia, van a colocar el ojo, y ya sea que se lo peguen o se lo cosan con puntadas muy pequeñas. Igual, 4 o 3 puntos de separación entre ojo y ojo. Así es como se vería. O bien con los plásticos. O si van a utilizar los ojos de fieltro, en el link de aquí abajo del video les dejo cómo se hacen. Y ya ustedes deciden cuáles ojitos prefieren para su muñeca. Vamos a continuar con la nariz de la muñeca, para ahorita realizar lo que es su botita, el zapatito, para ya casi terminar lo que es nuestra muñeca. Vamos a hacerle un nudo a la hebra, y va a ser del mismo color que tejimos la muñeca. De donde colocamos los ojos, ustedes van a buscar el punto central. Si dejamos 4 puntos en los 2 puntos centrales, allí es donde vamos a insertar lo que es el hilo para formar lo que es la nariz. Y la nariz la formamos dando solamente 2 o 3 vueltitas, así. Vamos a darle así, y nuevamente. Sin apretar demasiado, para que quede marcada lo que es la nariz, y no jalen lo que es las otras puntadas de los lados. Aquí vamos a hacer la otra. Traten de irlas acomodando, sin apretar demasiado. Y así quedaría lista lo que es la nariz. Para el cabello, pueden marcar con alfileres
Sí, no se pueden guiar con las vueltas. Y vamos a contar de dónde colocamos los ojos. Una, dos, tres, cuatro vueltas arriba. Y desde esa vuelta comenzamos a poner lo que es todo el cabello. Vamos a hacer toda la vuelta alrededor. Ahorita les voy a mostrar cómo vamos a poner cabello por cabello. Los alfileres que ponemos nos sirven de guía para saber a qué altura vamos poniendo cada cabellito. Y de a un costado pueden dejar pasar dos o tres puntos y comenzar a poner el cabello hacia abajo. Solo vamos a poner lo que son las primeras vueltas y a donde están los ojos hasta la vuelta 2, que es esta segunda vuelta. Hasta aquí todo alrededor vamos a poner cabello y aquí arriba. Aquí ya estoy acabando de marcar lo que es mi muñeca, lo que es para el cabello. Brincamos dos puntos. Aquí está. Y la segunda vuelta sería hasta aquí. Aquí. Así. Así quedaría marcado ya los puntos para poner el cabello. Nosotros vamos a tomar, quitamos por decir el primer punto, vamos a tomar lo que es el bucle así y ahí vamos a insertar lo que es el cabello. Ustedes ya deciden de qué color quieren el cabello y qué tan largo quieren cada hebra del cabello. Aquí este es un ejemplo que les voy a hacer y van a ir poniendo de cabello por cabello y ya ustedes deciden qué tan largo, de qué color y qué material quieren poner el cabello. Esta es una forma de poner el cabello. Les dije que les iba a mostrar otra de cómo utilizar listón para poner cabello. Ya de lo último que nos falta para acabar lo que es la nariz, se me pasó a decirles, es insertar y sacamos atrás de la cabeza para hacer lo que es un pequeño nudo aquí atrás. Y no se va a notar porque ahí va a ir el cabello. Entonces ya nada más perdemos. Cortamos. Y está lista lo que es la nariz. Ustedes pueden ponerla allí si la quieren más abajo, más abajo, más arriba. Pero allí se ve muy bien. Depende también de lo largo de los ojos que le pongan. Vamos a poner lo que es el cabello. Ya les expliqué cómo se marcan los puntos y vamos a hacer toda la vuelta de cabello en cabello, como les dije, que se tiene que poner tomando cada punto, todo su cabellito. Ya ustedes deciden qué material utilizar. Y ahorita les voy a mostrar cómo se pone en caso de que no tengan. Hay un cabello que venden especial para muñecas que parece como peluca. Si no tienen de ese, pueden utilizar listón. También ahorita les voy a mostrar cómo. Para el cabello pueden utilizar, hay estambres que vienen como rizaditos. Si se fijan, vienen como chinito. Y hay de variedad de colores. Yo voy a utilizar otro, que ahorita les voy a decir cómo utilizarlo también para que quede como un rizo más pequeño. O bien rizar lo que es el estambre para poner cabello por cabello. Esta es de una sirenita que hice hace poco. Después les traigo el tutorial también de esta pequeñita. Y les voy a explicar cómo hacer lo que es rizado el cabello. Para rizar el cabello así ocupan lo que es un palito de madera o de plástico. Y van a enrollar lo que es el estambre a lo largo de el palito. Déjenme buscar uno que tengo por acá.
Este es un lápiz, pero para explicarles cómo, van a enrollarlo. Así, van a enrollar, enrollar, enrollar en el palito de madera. Todo. Lo van a mojar y lo pueden meter al microondas unos segundos para que se seque. Lo sacan, lo vuelven a revisar, que si está todavía húmedo, porque si se seca se les puede quemar. Entonces tiene que ser poco a poco. Y eso lo van a dejar que se seque totalmente ya fuera del microondas, nada más lo ponen unos segundos. Al día siguiente, ya que esté bien seco, empiezan a desmoldar su estambre y les queda estos rizos. Esa es otra opción. Y la otra que les decía, con listón, con ayuda de una aguja o alfiler, vamos a buscar lo que es la punta del listón, que es donde se deshebra. Ustedes la sacan y solo con cuidado van a ir jalando y se empieza a desbaratar lo que es el listón. Pero antes de que se desbarate por completo, ustedes van a medir lo largo que quieren el cabello. Un ejemplo, este es el punto central. Si lo quiero de aquí, ¿hasta dónde lo quiero de largo? ¿Hasta dónde quiero de largo el cabello? Según hasta dónde lo quieran de largo, van a hacer esto. Van a cortar lo que es la punta de inicio de lo largo que lo quieran. Y van a quemar muy bien. ¿Por qué? Porque si no lo queman bien, se va a desbaratar y no va a servir de nada que estén haciendo lo para la peluquita de la muñeca. Aquí ya quemé. Aquí es solo ir desbaratando, desbaratando. Dejen desbarato un pedazo para que vean cómo queda. Y esto es para, en caso de que no tengan de otro material para hacer lo que es el cabello, queda muy bonito también con esto. Pueden peinarlo y acomodarlo y queda muy bonito. Miren, si se fijan, ya tiene, ahí ya está suelto. Y empieza a aparecer ya lo que es el cabello. Si yo lo quisiera corto, o como si fuera un flequillo, corto aquí, quemo y me queda lo que es el flequillo. Ya ustedes, como les digo, deciden qué tan largo quieren que luzca el cabello. Y pueden poner varias capas. Si van a hacer la capa, por decir la primera capa, aquí se cose o se pega. Ya depende como a ustedes les guste más. Y queda así de sueltito. Pueden pegar varias capas. Aquí sería la primera, un poco más la segunda, tercera. Y queda muy, muy, muy bonito. Si ven, queda como si fuera cabello. Y no sale tan caro como una peluca. Comprar una peluca de muñeca. A lo mejor sí es tardado porque como tienen que estar desbaratando, como les digo, pero el resultado queda muy, muy bien. Aquí voy a seguir desbaratando un poco más. Aquí yo se los estoy mostrando con listón blanco, pero pueden hacerlo con listón del color que quieran. Rosa, rojo, negro, café. Hay muchos colores muy bonitos. Recuerden que el listón es satinado. Es el que está brillosito y lisito por los dos lados. Es el que se puede desbaratar con más facilidad. Y si se fijan, aquí ya tengo otro pedazo más largo.
Si lo quisieran así. Miren. Y queda muy bonito como cabellito. Ya ustedes deciden qué material o qué técnica utilizar para poner lo que es el cabello. Entonces vamos a continuar con su zapatito. Para hacerle lo que es la ceja a la muñequita, vamos a buscar lo que es la parte central de los ojos y un punto hacia afuera o en el mismo ojo. Vamos a colocar lo que es la puntada inicial. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4 en 5 puntos para colocar lo que es la cejita. Vamos a meter y vamos a sacar la aguja a medias de donde hicimos la ceja para fijarla. Así. Ya solo vamos a dar una puntada hacia abajo para perder lo que es la hebra. Y estarían listas las cejitas de la muñeca. Ustedes pueden hacerla del color que hayan puesto el cabello para que luzca más. Y traten de no jalar tanto para que no se pierda lo que es la punta de la ceja. Para hacer lo que es el zapatito, la botita, vamos a tejer 6 cadenas. En nuestra primera vuelta vamos a comenzar de la segunda cadena hacia abajo. Tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Esta parte que estamos empezando es lo de la suela. En este último punto cadena que nos quedó, vamos a tejer 4 puntos juntos. Aquí está el primero, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con lo del otro lado de la cadena. Y lo del otro lado que de la cadena vamos a tejer 3 puntos. Nada más déjenme aquí. 3 puntos. 1. 2. Y aquí hacemos el tercer punto. Nos va a quedar un punto. En ese punto que nos queda, allí vamos a hacer un aumento. En este último. El aumento, recuerden, son dos puntos juntos en un solo punto. En total nos tienen que quedar en la vuelta 1. 13 puntos. Vamos a empezar lo que es la vuelta 2. Para la vuelta 2 de la suela vamos a hacer un aumento. Hacemos aquí el aumento y vamos a marcar nuestra vuelta de inicio. Vamos a seguir tejiendo. Tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en esto de aquí donde vamos a dar la vuelta, vamos a hacer 3 aumentos. Hacemos 1, 2 y aquí el tercer aumento. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3
y 4 puntos. Y estos 2 puntos que nos quedan, haremos un aumento en cada punto. Aquí está el primero. Y aquí está el segundo aumento. En total nos tienen que quedar 19 puntos. Comenzar nuestra vuelta 3. Para la vuelta 3 vamos a empezar con un aumento. Vamos a marcar nuestro punto de aumento. Y vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo los 6 puntos, ahora vamos a tejer 4 aumentos. Ya que tenemos los 6 puntos, aquí en esta parte nos van a tocar entonces 4 aumentos. Aquí está el primero, 1, 2, 3 y el cuarto aumento. Ahora hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en estos dos que nos quedan, hacemos un aumento en cada punto. Hacemos 1 y 2. Esta sería nuestra vuelta 3. En total nos quedan 26 puntos. Para la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto, pero tomando solo el bucle de atrás de la plantilla. Vamos a ir tejiendo un punto en cada punto, pero por la parte de atrás. El bucle de atrás. Así toda nuestra vuelta tejiendo el bucle de atrás de nuestro suelita. Para poner ahorita lo que es el motivo que lleva aquí, que es este beige. Ahorita se lo vamos a hacer. Vamos a terminar entonces lo que es esta vuelta de punto en cada punto, tomando un bucle y son 26 puntos. Hacemos esta y la vuelta 5, que también es un punto en cada punto, pero ya tejiendo lo normal. De continuar con lo que es el zapatito, vamos a poner la línea que lleva el motivo de la botita. Este es el derecho del zapato. Vamos a tomarlo del revés y en la línea donde hicimos el punto bajo, tomando solo un bucle, allí vamos a insertar el hilo. Y toda esa vuelta la haremos con punto deslizado. Vamos a ir haciendo un punto deslizado todo alrededor. Para al girarlo nos quede así, que sería esto de la botita. Para continuar entonces vamos a perder lo que son estas hebras hacia atrás. Aquí está la primera. Pasamos la segunda. Solo vamos a hacer aquí lo que es un pequeño nudo.
y vamos a cortar estas para seguir continuando, ya continuar con lo que es la parte de arriba de la botita. Vamos a hacer la vuelta 6. En la vuelta 6 vamos a hacer 6 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer una disminución y hacemos un punto. Ahí está ya una disminución completa contando el punto. Ahora vamos a hacer otra disminución y un punto. Otra disminución y un punto. Aquí llevamos 3. Una disminución, un punto, una disminución y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer la vuelta 7. En nuestra vuelta 6 nos tienen que quedar 21 puntos. Para la vuelta 7 hacemos 7 puntos, hacemos el primero, lo marcamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y comenzamos con las disminuciones. Hacemos una, dos, aquí está la tercera y cuatro. Y seguimos tejiendo punto en cada punto de lo restante. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total nos tiene... Aquí ya terminé lo que era mi vuelta 7. En total nos tienen que quedar 17 puntos. De la 8 a la 10 vamos a hacer un punto en cada punto y estaría terminada lo que es la botita. Aquí ya terminé hasta mi vuelta 10 de punto en cada punto. Lo único que queda es perder la hebra. Cortamos. Y está lista para ponérsela a nuestra muñequita. Así ya nos quedó lo que es las botitas. Podemos hacer ponerle diferentes accesorios. Y pues queda lista. Espero les haya gustado. En el siguiente video les voy a traer una combinación diferente de la muñeca. Con este mismo cuerpo, solo lo que vamos a cambiar van a ser lo que son los brazos y la vestimenta, ya que haremos a Boo de Monster Inc. Suscríbanse para más videos y compartan para llegar a más amiguitos y amiguitas tejedoras. Hasta pronto.